Bueno, ahí está lo que comentaba el doctor Facundo Arvisa y también qué bueno lo que sí vemos en varios establecimientos de nuestro departamento, lo que es el sistema rotativo de pasturas, ¿verdad? De praderas y bueno, tener la aclaración de las medidas, ¿no? De los centímetros que tiene que tener la pastura para empezar, para colocar ganado encima y también para sacarlo. Y por eso también se llama rotativo, ¿no? Ir rotando en distintas áreas. Continuamos lo que conversábamos y lo que mostramos en el programa anterior de lo que era la caña de azúcar. Y bueno, vamos a una entrevista a los cañeros de ahí, de la zona, en lo que es la quema y la cosecha. Sí, empieza con la quema, después hay que voltearla, el despunte, después sacarla para afuera, ¿no? Con el piolo, esto es un piolo que decimos, ¿no? Con esto hay que sacarlo para afuera y bueno, después tase. Ahí termina la lucha, esto hay que marcar otra, ¿no? Te va marcando, hay lucha de 5, de 3, y varía la lucha. ¿La quema por qué se hace? Y la quema más vale la limpieza, ¿no? Por las víboras, porque hay mucha víbora también, ¿no? Es más por eso que la quema, ¿no? Y después todo se hace a mano, vemos que hay unos grapos para cargar el camión recién, pero lo previo es todo a mano. Es todo a mano, claro, nosotros desde acá nomás sacamos para acá, pero después todo para todo a mano, todo caminando nomás saca todo para afuera, ¿no? Todo a mano. ¿Cuántos trabajadores más o menos trabajan aquí? Acá somos 12 acá. Sí. Y ahí la vamos llevando, ¿no? No es fácil. ¿El promedio de trabajo por hectárea, por día, cómo es? Y según, ¿no? Porque todo varía, hay uno que corta más y otro que corta menos. No somos todos parejos, ¿no?